Conociendo Perú estuvo presente en la ceremonia de inauguración del Perú Regiones, Sierra Central y Sierra Norte 2016, que se realizó en el Hotel El Pardo DoubleTree by Hilton este 3 de febrero del 2016. Muy buenos días, bienvenidos a Perú Regiones, la feria de la Cámara Nacional de Turismo. Aquí venimos a la presentación del gremio de agencias tour operadoras de la región Amazonas. Mi nombre es Oscar von Bischofshausen, soy miembro de la asociación, he sido directivo anteriormente. Nosotros nos encargamos de brindar un servicio turístico competitivo, de calidad, brindar por la capacitación de nuestros proveedores, tanto internos como externos. Coordinamos con las instituciones competentes, como es el caso de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, para mejorar el producto turístico de la región, mejorar la conectividad. Lo que estamos logrando año a año, ¿no? Conseguir cada vez objetivos más ambiciosos, como por ejemplo lograr el asfaltado que llegue a todo el ámbito del Utcubamba, que es la región donde estamos articulados, el Valle del Alto Utcubamba, donde está Chachapoyas. Se está trabajando en la conectividad aérea, ya que el aeropuerto de Chachapoyas es un aeropuerto que está operativo y abierto a 10 kilómetros de la ciudad. Entonces es importante pues, ponerlo nuevamente en actividad, porque eso va a permitir dinamizar el destino turístico, la receptividad y la conectividad que necesitamos para crecer como destino turístico sostenible. Tenemos, por ejemplo, información de una empresa privada, de Mobilair, de que en base a la compra que han hecho de aeronaves Dash, que son de pista corta, como lo tiene el aeropuerto de Chachapoyas, están estimando aperturar el servicio aerocomercial a partir del mes de abril de este año. Chachapoyas es un destino muy interesante, poco conocido, todavía poco masificado. Le sugeriría que aprovechen, porque está en una coyuntura a través de la próxima apertura del teleférico a Cuela, de la llegada del avión, de la interconectividad interoceánica. Hay una serie de factores, nuestra cercanía al Ecuador, por ejemplo, a través del eje cuarto de integración, el eje de Cuenca-Loja, vamos a crecer rápidamente, se espera un crecimiento exponencial del destino. Entonces se quedan cordialmente invitados a esta maravillosa región del Perú que unifica zonas de selva alta y de sierra, y tenemos una tradición milenaria, nuestra gastronomía tan especial y bueno, la calidez de nuestra gente, nuestro patrimonio tanto cultural como natural, que ponemos a su disposición para que tengan un viaje inolvidable a la región Amazonas. Muchísimas gracias.